esto me voy a poner el día de hoy. ¡Ay, está perfecto! ¡Miren mi nuevo conjunto que tengo! Es el mismo de siempre, pero siempre tengo muchos de estos. ¡Ay, qué! ¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien. Quería decirles que muchas gracias por estar tan activos últimamente en los videos. Y recordarles que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Que en la descripción están siempre los canales de mis amigos y mis canales para que vayan y lo vean todo. Pero bueno, les quería contar que hoy tengo algo súper genial que hacer. Y es que tengo que ir a casa de Hippo porque tenemos que hacer una aventura hacia un bosque oculto. Y se van a asombrar qué es lo que vamos a encontrar. Por cierto, a ver, creo que estaba en su casa. Lo llamé hace un ratito y me dijo que estoy en mi casa, que estoy no sé qué, que me vino a visitar Sonia y así. Entonces hay que ir a verlo. Y entonces yo le dije, ¿quieres tener una seta conmigo? Y me dijo ella, Mora, sí, claro que sí, me gustan mucho. Y la llevé al lugar de Five Nights at Freddy's. Y entonces nos aparecieron unos animatrónicos que, bueno, pues la verdad que nos dieron un... ¡Bú! ¡Ostras! Sonia, entretenla, me voy a poner guapo. Vale. Vale, lo siento, lo siento. Hola, Mora. Lo siento, es que me he puesto un poco nerviosa. ¿Qué tal? ¿A dónde se fue Hippo? Pero dame tiempo, por favor. Tienes que darme tiempo que me ponga guapo. Pero Hippo... Mora, no le mires, no le mires. ¿Qué tal? A ver, te has puesto nerviosa, ¿eh? Sí, es que normal. No escuché mucho, algo te estaba... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Viste lo que... ¿Qué es eso? ¿Viste lo que yo vi? Sí. Sí. Ya estoy. ¡Hombre! Buenas tardes. ¿Y pues tú no viste algo pasar por tu casa? No, obviamente no. Bueno, ¿qué estaban hablando? Y llegué justo cuando les decían algo de restaurantes y Y bueno, le estaba contando pues que resulta que el otro día fuimos al restaurante de Five Nights at Freddy's, sí. ¿Te acuerdas? Para aprender a hacer unos animatrónicos. Uh-huh. Y que bueno, nos intentaron comer los monstruos y pasamos mucho miedo, pero More y yo fuimos muy valientes y fuimos capaces de acabar con ellos. Sí, ¿y al final qué pasó? Pues nos escapamos, ¿verdad? Sí. Y nos escapamos y la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de efecto secundario, la verdad. No, ¿qué? ¿Hippo? ¿Hippo? ¿Qué? ¿Estás bien? Hola, hola. Siento que me voy a desmayar. Me desmayo. Uy. Mentira, estoy bien. Está con boca a boca. Vaya dramática, de verdad. Oye, ¿pero qué estaban haciendo? Yo llamé hace un rato a Hippo y me dijo que estaba ahorita un rato contigo, pero es que teníamos una aventura que hacer hoy día, Hippo. Ah, sí, es que no sé por qué, pero últimamente estoy escuchando voces en mi casa y no soy yo. La verdad que no, todo está normal y corriente. ¡Hippo! Bueno, entonces, todos estos días he estado escuchando cosas. ¿Qué? Hippo, ¿qué te pasó? Tranquila, Mora, no es nada. Tranquila, está todo bien. Ay. Bueno, el caso. No es. Toma, ¿te has roto? Para que barras tus sueños conmigo. No quiero, quiero que sean para siempre. El caso. ¿Qué pasó? Últimamente escucho voces en el sótano. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Tengo un sótano secreto. Fantasmas, monstruos. ¿Y qué tienes en el sótano, abajo? Oye, sí. Pues en el sótano tengo una red de espionaje. Que no está conectada con las cámaras de vuestra casa que tengo yo puestas. Entonces estás diciendo que abajo escuchas ruidos. Pero yo no estoy escuchando nada. A ver, hola. ¿Cómo? No escucho, mira, está ahí quay. No escuché nada, no hay ruido. Ay. ¿Lo escuchaste? Lo escuché. ¿Lo escucharon ustedes? Sí. Pero ¿por dónde se...? Sígueme. Antiguamente se entraba por aquí, pero era muy descarado ver la entrada porque me podéis encontrar en mi zona. Entonces he creado un red de túneles bastante profesional. ¡Hala! Bueno. A ver, tú ve primero. Si te mueres, es tu culpa. Voy. ¿Qué es eso? ¿Qué está sonando? ¿Y esto cómo se abre? Con mi visión. ¿Qué? ¿Con su visión? Vale, pásame el código. ¿Qué es esto? Estamos. ¿Qué? Vale. Y ahora si le damos aquí. ¿Cómo? Vale, yo creo que con esto ya podemos tener las cuentas. ¿Pero qué está pasando aquí? Mora, ve a hablar con ellos. Tú tenías... Pero ¿y pues, si esto es abajo de tu casa? ¿Tú sabías que ellos estaban ahí, que son tus trabajadores o qué? No lo sabía, la verdad.
No sé quién es yo. Yo tengo miedo. ¿Qué? ¡Abre la puerta! ¡Vámonos de aquí! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué? ¿Pero qué se puede? Escúchame, tengo mi espada. ¡Acércate tú! Tengo mi espada de pollo. ¡Acércate tú! Me acerco. Yo me quedo al final, ¿vale? ¡Pero no te vayas! ¡Adiós, pringao! ¡No te abandones! Sonia, esta cosa es... Mora, yo te cubro, ¿vale? Yo te cubro. ¿Qué hacéis aquí? ¿Ustedes qué hacen aquí? Esta es la casa de Hippo. ¿Qué hacen aquí abajo? ¿Qué hacemos? Este es un centro perfecto para hackear el mundo. Pero... sí. Pero esto no es de ustedes. Esta es la casa de mi amigo. Además, ustedes son hackers. Si son hackers, podrían tener la mejor casa del mundo porque podrían hackear y eso. No, los hackers no somos así. Los hackers nos gusta usar lo de los demás. Y además, si tengo un gatito en su casa. No es un gato. ¿Qué es? Es una cámara de vigilancia. Ajá. Un gato dentro. Es una foto de mi cena de noche. Ha llegado. Okay. Hola. Ay, llegó. ¿A qué habéis venido? Están abajo a mi hogar. De tu casa, diles. Eso, enfrente. Eso, estáis debajo de mi casa. Quiero avisaros a todos. Llevo una bomba. Si no abandonáis mi casa, me reviento. Llama a la policía, mejor. No funciona con las bombas, ¿eh? ¿Sabes lo que tardamos nosotros en desactivar una bomba? ¿Cuánto? No sé, te pregunto. A ver, pon la bomba. La tengo dentro de mí. ¡Ay, 0,0! ¡No! ¿Dónde la ponga? Pero no explotes, Simon. Si te explotas, Simon. No te preocupes. Y pues si te explotas, ya no te voy a poder volver a ver más nunca en la vida. Y eso sería muy trágico. Es verdad. Es mejor que os quedéis aquí para siempre. ¡No, pero! Porque siempre nos abandonan. A ver, bueno, nos ha abandonado. Ya que a él no le respondieron, entonces ustedes se apoderaron de la casa de Hippo. ¿Sí? Bueno, apoderarnos, nos apoderamos de todo. Para algo somos hackers. No sabes, ¿no? Por la careta no sabes quién soy. Pues eres el hacker, ¿no? Y ella es la señora hacker. Entra en tu móvil. ¿Entendiste? Bueno, tranquila, es el trabajo, no pasa nada. ¿Entendiste? Hacker. Te doy un dólar. Para que toques el chiste. ¿Yo? ¿Un dólar? ¿Sabes lo que gano yo al minuto? No sé por qué no me estás diciendo, pero por supuesto que me lo vas a decir. Se acabaron las tonterías. Mora, gira a la izquierda. Un poquito. ¿Dónde? A Hippo, mira a Hippo. ¿Dónde? ¿Sabes cuántas veces me... ¿Sabes cuántas veces me apuntan al día con una pistola? ¿Qué? ¿Tu esposa te apunta? ¿Sufres de...? Escúchame. Tranquilo. ¿Sufres de...? Pero seguro que con dos no. ¿Familiar? ¿Tu esposa te dispara al diario? Dinos, yo llamo a la policía. ¡Hecho, dínelo! ¿Te pega? ¿Te pego o no te pega? No creo que puedas llamar. Te he desconectado el teléfono. ¿Cómo? ¡Ay, tu esposa sí habla! ¡Señora, sí habla! He entrado en tu teléfono. Tengo fotos muy privadas de hace mucho tiempo. No puede ser, me sacaste la pizza. Vaya. Me estaba robando la pizza ahí. No, le digas. Cosas peores. Muy íntima. ¿Tienes la grabación donde Hippo hacía popó? No, solo tuya. Tengo una foto donde te roban la toalla. ¡Esto lo tenías que habérselo dicho! ¿Qué me robé? ¿Cómo me robé? Te voy a admitir, Mora, te robé una toalla para secarme con ella. Es que olía a rosas como tú. Estamos dentro de todas las cámaras de todas las casas. Pues normal, payaso, estoy utilizando mi sistema. Pero, a ver, nosotros solo somos niños chiquitos que no tenemos ni papás y ustedes están aquí, no sé qué están haciendo. ¿Qué quieren? El típico móvil de niño pequeño que tiene un móvil a los 10 años, ¿verdad? Sí, porque con eso ven mis videos, ¿verdad, chicos? Díganle al comentario que sí. Ya ven, dijeron que sí. ¿Han dejado su like? También dice que dejen su like con la nariz, chicos, así, pa, ya está, ya dejaron su like. O les obligamos hackeándoles el móvil. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Kevin. Por favor, guarde eso. ¿Tú te llamas Kevin? Yo me llamo... El cubo Kevin. Yo me llamo Brittany. El Kevin y la Brittany. Pero si hemos sacado la información de vuestro móvil y ya sabemos que te llamas Hippo y Mora. Ah, pues sí. Bueno, ¿y sabes cómo me llamo yo? Hacker, bueno, y ella hacker. No, Anonymous. Mi nombre empieza por A y termina por Anonymous. Lo he adivinado, es que veo el futuro. Oye, pero... Mira, primero de todo, eres un hacker de pacotilla. Primero de todo, estoy utilizando mi red sistema que yo instalé por todas las casas. Y me venís a decir que soy hacker. Podemos usar cualquiera. Fuera de mi casa. Que me voy yo. Sí, pero a ver, pero díganos ya, porque ¿qué es lo que quieren aquí? Somos dos niños indefensos que no tenemos papás, explíquenos. Bueno,
Pues, por supuesto, vamos buscando que el equipo crezca. ¿Queréis que os adoptemos? Oh, pero es... ¿Queréis ser hackers? ¿Puedo ser la hermana mayor? Tengo que hablar con mis socios. Vengan, socios. No. Bueno. Vengan, socios, vengan, vengan. Me voy a llorar. ¡Socio! ¡Sonia! ¡Ven poca! ¡Socio, venga! ¡Vale! ¡Hola! Escúcheme. Si ellos nos enseñan a ser hacker, vamos a poder hacernos millonarios. Porque vamos a... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tienes razón, Brittany! ¡Vete, chismoso! ¡Vaya, déjate! ¡Vaya, sí! Brittany, tienes razón, tenemos que hacerlo. Ok. ¿Cómo te llamabas tú? Kevin, digo, Kevin, sí. ¿Entonces lo hacemos? Se llama Hipo. ¿Te vas a llamar? ¡De calle, que me llamo Kevin! Y yo me llamo Brittany, ella se llama Yasmín. ¡Cállate, aguachín! Entonces, ¿aceptamos ser los hijos de ellos? Vale, vale. Aceptamos ser sus hijos. Aceptamos ser sus hijos, pero nos tienen que enseñar a robar bancos por eso. Por supuesto. Sí. Vale, subís a la mesa que me llegáis. Ok, ok. Yo me subo. Ahí vale, está. Vale, ¡listo! Vale, ¡Hipo, cuidado que te vas a marear! ¡Hipo! ¡Yo también! Pero... Para. Llevamos aceite para hacerlo así. Es que estás hackeada. ¿Cómo te mareé? Me mareé. ¡No! ¡Ya! Ya está, perdón. Ya puedes fregar, Hipo, macho. Límpialo. Oye, me estáis haciendo arrepentirme. ¿De verdad? Oye, ¿y esa luz? ¿De la nada llegó luz? De los ordenadores. Es una luz hacker. Ok. ¿Veis esta pantalla azul? Sí, la estamos viendo. Este cuadrado azul son los bancos, ¿de acuerdo? Ok. Y hemos hackeado su base de datos y esta línea que hace en forma de L. Están conectando a todos los bancos y llevándose el dinero a nuestra cuenta bancaria. Ok. ¿Sabes cuánto me la puedes poner en mi cuenta bancaria? Si no, no quiero. Te la paso. ¿Cuál es tu nombre del canal de YouTube? Mi nombre real es Brittany. Brittany Conchas del Monte. Mar. Del mar. Mar. Conchas del mar. Vale, ok. Brittany Conchas del mar. Un 1% de todo el dinero que hemos robado. Así que te tocó responder. Yo me llamo Kevin. Él se llama Kevin. Yo también quiero. ¿Sí? Yo también quiero parte. A ver, yo me llamo Kevin Pisa Mela, ¿vale? Ya, qué gracioso nos ha salido el niño, ¿eh? Ella se llama Susa Naoria. No, yo me llamo Yasmín Susanaoria. No, tú sabes, su nombre es Yasmín, vale. Su apellido es Susana, y su apellido Oria. Es Oria. De acuerdo, yo me llamo Anonymous de Limón. Pero, ay, Dios mío, te vamos a despedir, vete, vete. Pero no entres en el trapo de ellos. ¿Tú cómo te llamas? ¿Queréis aprender o no queréis aprender? Por dos. Es un secreto, no tengo nombre, no tengo alma, no tengo rostro. Madre mía, nos ha tocado una sad boy, la emo. Oye, ya ves una emo, ¿eh? Oye, papá hacker, tú. Esto es un estilo de... ¿Vale? Sí, muy triste, ¿ah? Escúchame. Papá hacker, nunca hemos tenido una persona que nos lleve en coche. Sí, cierto, nos puedes llevar en coche. Actúa como padre. Anda. Ya, pero ¿no queréis que robe más dinero? Ya tenemos mucho dinero con ese porcentaje. Tú sube y enséñanos a hacer tu... Por cierto, la impresora que tenéis aquí, mola. ¡Cállate! ¡Sube! ¡Vete, vete, papá! Está muy arriba. Oye, como que vale, nuestro papá es un poco lento, se quedó por ahí abajo. Para el otro lado. Pero, ¿dónde está el carro? Ah, ahí está. Para el otro lado. Y ya estamos yendo. ¿Y dónde está? Aquí no hay ningún carro. Voy a llamar a alguna empresa para que traiga un carro isofacto. ¡Hay un kart! Hay un kart, pero está sin gasolina. Bueno, ay, se nos fue. Hackea la web de Uber, Vamos a hackear. Hackeala. Vale, trae el coche. ¿Y ahí qué vas a hacer? Uno de cuatro plazas al menos, por favor. Ok, ¿y qué vas a hacer? Pues la verdad es que no me sale información aquí. Ok. Esto. Oye, Hipo, yo siento que... Dijo que viene en mensajería. Yo siento que estos papás son muy... ¿Qué es eso? Ese es un... Eso no era un coche. Eso es de cuatro. Eso no era un coche. Eso tampoco. Oye, oiga, a ver, creo que me están estafando. Son malos. A mí también, Pero no te sale porque estás en modo vivir la vida. ¿Entiendes? Tienes que estar en modo hacker. Ahí tienen. Ah. Ajá, modo hacker. Ahí. Dale el ¿cómo poder. ¿Cómo se abre? No,
No puede. ¿Cómo se abre? Tienes que estar en modo hacker 1. ¿Entiendes? Ahí oh. está. Uy. ¡Ey! Ay, no puedo. Estamos un coche más. Mira, aquí valen dos. Sí, es que van en... A ver, podemos colocar. Mira, tú conduces uno y tu señora conduces otro. ¿Os parece sí. bien? ¡Toma! Un carrito de golf. Un carrito aquí. Minigolf. Maneja, papá, aquí sí maneja, sube, sube. Vámonos. Vale, aquí sí caben los cuatro. Vete, Hipo, vete, Hipo. Yo conduzco este, que solo caben pero cuatro. Hipo. Se nos ha ido el programa de hackeo. Está cogiendo. Echan un triciclo en una. Está cogiendo práctica, sí, pero. Espera, espera, soy Jack Steller de Hijos de la Anarquía. Bueno, por cierto. Pero el chavalín que hace viendo esa serie, ese es para mayores. Podemos hackear el coche, pero no podemos hackear la gasolina. Bueno, papá, ponme en modo hacker 1 y listo, es llévanos. Es un coche de Golf Tesla. Ajá, ponte hacker 1 y vámonos. Bueno, ya, cuando quieras nos movemos, ¿eh? Por dos, para irnos ya y ser felices para siempre. Vámonos. Por favor. ¿Cómo se llama el señor hacker? Yo conduzco. ¿Pero para qué buscas gasolina si eres hacker? Ponte en modo hacker. Bájate, todo. Yo quiero conducir, Ahora ya está, me voy a ¿Pero quieres dejarme ponerle de gasolina? No, de verdad. Madre mía, vaya madre. Nos quedamos sin fallar. Vámonos. Bueno. Velocidad a tope. Yo voy más rápido, Dejen. Si creen que estos papás hackers sirven como papás porque no parecen, no saben ni siquiera manejar. Nos vemos, chicos. No se olviden de dejar su like y suscribirse. En la descripción están los canales de mis amigos. Adiós.